apetece saber cómo lograr una suite principal que tu dormitorio se luzca como si fuera la suite de un hotel de lujo, espectacular, elegante, atemporal. Quédate conmigo porque en este video te voy a contar muchísimos secretos. No te hago esperar más. Dentro video. Hola, buenas tardes a todos, soy Rodrigo Benedict, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a explicar cómo lograr la suite principal perfecta con un dormitorio inspiración moderna, es decir, líneas rectas, muebles muy austeros, un cabezal espectacular. Muchas cosas os tengo que contar en este vídeo. Y este conocimiento tengo a raíz de haber trabajado en Florida, en Marbella, en Nueva York, en Londres, en Madrid, en muchos lugares muy diferentes del mundo. Pero no te hago esperar más. Si te gustan mis vídeos, no te olvides de suscribirte al canal. Y si mi vídeo te inspira a hacer unos cambios en tu dormitorio, ¿por qué no mandarme un mensaje a Instagram para pedirme consejos? Seguro que te puedo ser muy útil, pero no te hago esperar más. Entramos ya en las primeras suites en color blanco y con otros colores también, pero sobre todo vamos a hablar en la primera parte del vídeo de los cabezales, un elemento importantísimo para cualquier dormitorio, porque los cabezales se han convertido en el protagonista de cualquier dormitorio. Los colores. Colores muy suaves, tenues, blanco, blanco roto, color crema, no importa, pero el cabezal es la pieza principal del dormitorio. Es un elemento decorativo, pero funcional a la vez. Como puedes comprobar, el cabezal viene de muchas maneras y formas muy diferentes, como por ejemplo forrado en piel, en tejidos naturales, en cashmere, o por ejemplo con el mismo tejido que la ropa de cama, la manta o el sofá delante de la cama. El cabezal es un elemento visualmente muy importante y muy decorativo, y esto hay que tener en cuenta. Y a veces os apetece, por ejemplo, tener un cabezal hasta el techo para que de esta forma la sala aparezca algo más alto de lo que realmente es. Hay colores que nunca pasan de moda, como por ejemplo es el color blanco. Lo hemos visto aquí en las cocinas y en los baños. Es un color completamente atemporal que siempre queda perfecto porque es un color muy calmado. Y para el dormitorio también es una muy buena elección. Siempre parece que es verano con el color blanco. Y para los amantes de los colores un poco más subidos, por ejemplo, hemos visto también comedores con mucho arte y con tonos muy subidos. Pero centrámonos en el color blanco. Es perfecto, por ejemplo, para la ropa de cama o para el cabezal, los cojines, la moqueta. El color blanco nunca va a pasar de moda, sobre todo cuando estamos hablando de dormitorios de diseño moderno. Los colores son muy importantes, lo hemos visto en los comedores y en los salones, por ejemplo. En los salones normalmente usamos muchísimo color para lograr un espacio muy divertido, muy desenfadado, muy informal. Y lo mismo para el dormitorio. Si hay un color que nunca me ha fallado para el dormitorio, es el color gris.
es un tono muy serio, lo suelo utilizar para los vestidores de los hombres en las casas grandes, pero para el dormitorio nos transmite una sensación muy relajante, muy calmado, no solamente para los cabezales, sino también para las paredes, la ropa de cama. Como habéis podido comprobar, el diseño moderno de los dormitorios está de pura actualidad. El dormitorio es un espacio que tiene que ser libre de estampados, un lugar muy tranquilo, muy sereno, y lo logramos sobre todo con los colores. Lo hemos visto no solamente en las cocinas aquí, os dejo un link, sino también en otros espacios de la casa, como por ejemplo en el salón. Todo lo contrario, en el salón podemos agregar más color mejor, porque tiene que ser un espacio muy divertido. Pero el dormitorio moderno debe ser un lugar donde nos calmamos, donde nos sentimos a gusto, nos entregamos en los brazos de Morfeo para dormir tranquilamente. Espero que el vídeo os haya gustado. No olvidad suscribiros al canal, y si hay dudas o a lo mejor este vídeo os haya inspirado a hacer unos cambios en vuestro dormitorio, Instagram es el mejor lugar para mandarme un mensaje, y estoy encantado de ayudaros con cualquier cambio en vuestras casas. Os doy las gracias por viajar conmigo por el mundo del interiorismo de lujo, y espero volver a veros muy pronto en el siguiente vídeo.